Hola, ¿cómo están? Les saluda su amigo y servidor Invocultas, de este su canal Investigaciones Ocultas. Todos hemos escuchado alguna vez acerca de las sirenas, sea en libros de cuentos, novelas, en programas televisivos. Es una leyenda universal, como la del vampiro, el hombre lobo, que se encuentra en casi todos los países, en casi todos los continentes. Estas mujeres con cuerpo de pez y que, por lo general, viven en el mar, apareciéndoseles a los marineros y caminantes que pasean por las playas, seduciéndolos con su belleza y el hermoso canto que estos fabulosos seres emiten. Sin embargo, también hay sirenas que se aparecen en los lagos, lagunas, ríos, manantiales, cenotes, etc. En esta oportunidad, les compartiré un relato sobre sirenas que encontré en el famoso foro de Realtos de Terror Escalofríos. Dicho relato es sobre la sirena de la Laguna de la Huacachina, en Ica, Perú. Fue publicado por el usuario Daeslayer en noviembre del 2004. Si no han escuchado hablar de la Laguna de la Huacachina, déjenme decirles que hice un video sobre Ica y toco la leyenda de la Laguna de la Huacachina. Sin más les comparto dicho relato. Jorge y Miguel eran dos amigos que les gustaba mucho la aventura. Una vez decidieron tomarse unas vacaciones por el estrés que les causaba su agotador trabajo y dirigirse hacia Ica, un departamento del Perú. Ellos habían oído hablar de la existencia de un ser misterioso que se aparecía de vez en cuando en las orillas de la laguna Huacachina que se ubicaba en dicho departamento. Contentos con el viaje, alistaron todo lo necesario para ausentarse por 2 semanas, con la intención de sumergirse en sus aguas a probar suerte con algún tipo de hallazgo. Alquilaron un bote y todas las madrugadas, desde las 12 de la noche, entraban a la laguna cuidándose por turnos para que los dos no se quedasen dormidos al mismo tiempo, y la persona que le tocaba estar despierta avise al otro sin perder tiempo. Pasaron los días y no tenían rastro alguno del ser, perdiendo así todo sentido de emoción, y pensando que los comentarios que se hacían de la laguna eran mentira. Hasta que la penúltima noche, era el turno de cuidar de Jorge, no sabía por qué la temperatura se había elevado tanto, que decidió quitarse la polera y echándose al lado de su amigo que se encontraba dormido, completamente rendido de los desvelos de las noches anteriores, cuando, de pronto sintió un golpe por debajo del bote, haciéndolo levantar rápidamente y buscando una respuesta lógica para lo que había oído. Estaba totalmente nervioso, buscó hacia los lados de su bote pero no vio nada, levantó a Miguel y le dijo lo que había sentido, pero este le dijo que seguro fue la lata de cola que bebió antes de dormirse. Esperó unos segundos más y se volvió a acostar cuando nuevamente sintió otro golpe, esta vez un poco más fuerte que hizo levantar de un salto también a Miguel. Ambos muchachos se colocaron en posiciones opuestas del bote tratando de ver en las aguas lo que los había golpeado, pero a pesar de que la luna brillaba como nunca, no vieron nada. Se disponían, por el susto, regresar hacia la orilla, cuando, de pronto, su bote se volteó, cayendo los dos hacia las oscuras aguas.
A la mañana siguiente, los vecinos del lugar encontraron a Miguel tendido en las orillas, con los ojos abiertos en estado de shock. Lo llevaron al hospital más cercano, y estuvo allí por 5 días completos sin comer ni dormir. Cuando se hubo recuperado no era el mismo. Los vecinos le preguntaron qué había pasado con su amigo, y él respondió con los ojos mirando al vacío: el bote cayó. Y yo vi un demonio o una mujer en el agua. Se llevaba a mi amigo hacia el fondo. Decía esas palabras y comenzaba a llorar. Desde aquel día nunca se supo más nada de Jorge. Por eso desde entonces en dicha laguna no se navega, por si el demonio se vuelve a aparecer, buscando más víctimas. Según los lugareños, hay noches que se escucha un canto que parece llamar a la gente que transita tan tarde por el lugar. Otros dicen que cada año una sirena sale de la laguna a llevarse un hombre. Nadie se explica aún el porqué. La gente la llama la sirena de la Huacachina. Aprovecho para comentarles que he subido en mi otro canal Explora Misterios una serie de 5 videos acerca de las creencias de diversos pueblos del mundo sobre los vampiros. Dejo el link del primer video. Estoy seguro que les gustará. Te invito a que me sigas a través de mis redes sociales, donde podrás preguntarme, hacerme sugerencias, compartir y subir información. En Facebook esta es la página oficial. En Twitter encuéntrame como. Si lo que quieres es enviarme relatos, puedes hacerlo a través de un mensaje a la página oficial de Facebook, o si no puedes enviármelos a mi correo invocultas@hotmail.com. Suscríbanse también a mi otro canal de Explora Misterios. En la descripción del video encontrarán el link del canal. Eso fue todo por hoy. Les pido que se suscriban a mi canal, denle me gusta al video. Comenten y compartan. Les habló su amigo Invocultas. Sin nada más que decir, me despido. Buenas noches.